hermano con que se amusaban, hasta de repente español con que se amusaban, pues ya dije, si le de religión es raón, anchio, me asaron ya sea que pambak va con neranco, que pambak manan causan, jimenan causan, sapan yuslan causan ganes, pero en la mana hay na chugar, hasta ni aupa, a más like, how like, más raón, causan, vaya que pambak chaca, somas respetasca, somas cariñón, por ella ya con gas monaita. Pero ya chas ganchi sina, apunchis tus causan. Santa tierra pachamamunchis tus causan. Van a causan manchiri, que mi grinich no romancho. Che mandates, hoj respetoan, a rique, paigunaka tarbu y callar nangupach, a moneita, tarbu jata quinesca anchita, a pachamamaman pagairanco. Coca quinto en la belche octa, pinuche octa. Che manta, que tiempo chis de michuta cambiapo. Con aritos cancenapes, chichi capuchan, casa capuchan. Arik, mananya apuman haywa kapo tiko kasa chikchi kapo mana tiempompi. Pai somakta respeto ang haywa ikushan kei hok estudiantita oblika hena kong kachipushan. Abes nimbe kariki, poko itiempo kasa yapo. Nikyo ito joderat nanak. Ini mana pesa ler? Para itu mungkin ni aja yang chips terchips saya pun jadi halat tapi jangan tak apa pun. Ini mana tu sokar aja kura bumbak. Karam ekondorneiko, karam tarukaiko, karam ewikonyaiko. Ek cehiko natah mikonang. Kalau tu sahpar saya pun mana ni kapunya cik altun skunape? Emana aktin? Kay kartera talangkas pang masta katipung kuklaro ko naman, ninamita ko naman, karro ko nagpung sonido ko naman. E chay manta, kunang kanya karro chayampo niya kay karpampanjis man, chay karro apamulyawanjis tak basura ko nata. Imatak chay basura ko na imatak apam basura tak epera munaspach nukansk nishans permana. Apamon ko botellis descartables pe, na gachusa ko nata, plastiko ko nape, na deberis ko nata. Ecita tak nukan semana ya cangcisco, mai mana uccha pun jis kumon cakran sikunam cangka pun senak mana esmit aten cuy cikuna kontaminasiun kalian tukriki. Cikitah min, cikwatap yo prestamu kuna cuy bagaimana cuy kamu orang minas pan cikwatap, ash papa kon cikuna nesian cis papa seika papa yongai papa marida, ini papa kon orang cikuna wihori mit kalarimon, cikuna pastah min. Fertilizantes, ¿qué? En las patas, hasta el patón malogran, hasta un guatamanto, guatamanta, baja pichan papas producción. Che, chajranches tan perdit chanches, papata roba chanches, che, fertilizante, nesca kuna roas, area chipchans chajranches. Che, me, más contraca que chajranches con area pnampa, malaña pastups canampa. Fertilizante churaya punches, che fertilizante in kima punya panta. Sapichantin tan rupapun. Maipacha chuanuan churan cheka, wanoka ismu, halpamantoku. Cheka wanoka alinta alimenta, wanumanta pastuchakuna pese winyashalian, unaita tahmitoran wanoka. Cheka kalilla, imena pese imena chuskata, hampisha wajenatan, wanuan churaspaka, hampins. Cinco años atrás, Ajnayan, que pocucha mana yoxipunch. 17 o 16 años que ya está en Miricurcán y pocuchata queta, pero aunque pesilla yoxic, pero yoxic queimanta. Con antaj mi mana quena chaki capucha, mana yoxipunch. No sé, che tan piensa y meina razón antaj chere, pocucha kunari chaki pucha anes. Aso antes mana no caigo interés tomasha y cuchuchilla o a mi que quena gacha. Kamancham.
riki eucalipto cercan plantas eucalipto ta rikunchis eucalipto karum mansapi e karumantar onuta chongapun chewanche chika manispa ahnat piensariko chemi no kaiku pisyaki kui ko nishota onui ko pisyakti somax onui kwar kanti onu kaiku chaliwa chaps kal kanuna enti dinat kelgan konan dakhman kapun ti awa kitaw kunat ti kunat wa kapu chimna na kapun ju onu isyap kon ti kapus mona eta on hai tumor kan kish nes pak chak na taps apa kra muka fiamak ti kutu apa chak ngan onu manas yana man ka kuna ta to pa chak kut ko ko kuna na nya pa ta ta kuna pnya pa ma kuna kuna kes puto an puri acha ko kuna man cham pun dia na man ka kuna ta acha go tin ko ko kuna ta se da kapucion sun en baja pun ki po ku chamanta asuanta ka atisuman y me na chus nyau pa machula kuna aula kuna ruar kan como neita Pai kuna ka munaita fiesta ta musikan kuwa o aiwa kuinin kuwa somakta o notaka fiesti karan chaimanta aswan kosikuwa neska o notis poreri morta konanta hichaka kon kadi pusheiko ya paya pero en mi caso gracias a mi abuelito no va que ya se le aiwa kuin kuna taps ta ya palanchis ruari suma munaita ya palan como neron tin remaris pa munaita ruari kuma aiwa kuin kuna ruari kuma cheta Quizás os mandatos recuperar y como poco y corichina para acá mejor nacona hay vacuna para hoj cosas con h anchi con un somata hay vacus para y corichi con mami o nota pan poco con at cercaros para che na o no baja che jora con at planta y como alguien cercas che cuida y como che una it aguantan más pesar che no pensar en ahí era che con at mayor dos conseguimos uno si sochi che con at hasta un chorro y como manjé de mayor que animal che con at che o no baja che si che con da que o no y como ahí como a que sair pat sector sair manta y nos dispersia por un zapovata o atan poco y con api che no ca cercarito mona y como a que coche pica sin coche pun sotio anchip Jeta sirkarinat mona ikum komuner jeqa qarpa kuna ikup ka man chirawapi PC uno ikum ka ikup chaki No kanjis pa importante musikanjis pskalanta Imena chu satay punche inka taitan jis kuna o machulanjis kuna o lanjis kuna pes somax ta ikuna ta musika wa unta pskure richirkan musika wa wasichakurkan musika wa Cheirei kono kanjis importante musika konanta musika ta sumakta tu kayong ka. Kupskar kan sach ay kupskar amna magi kasanya ta hukwat kasay am ripindi siyan kan pisi kap kan sach ay kups sil tantay tam makum kapfikum malki kung kara kayunya malki maskito ni shuas ka karam kay lugar e men nausin so sin tapo pesilay pero men nausin so sin taman ta in 90 man ka wai kuri mo mi pinu kay biluinyanya sibret ning kuinyanya eukalipto master yunya kayunya pesiyap Que ahora me abunda pusian eucalipto, ascandera. Chita, comunero, porque más taqueuñata queiman planta panaico pa. Altura con manta, hecho ta plantas pa, chiman trébol blanco ta hachibico mena, chi na oivaco na mijunan pacan. Pensar en que el arcaico, ora iman, oyata plantaico mena, chirao tiempo con ape, oyay, childaps cotos pa canam. Mundunchis hasta un coñeri maraik porque che coshni con la contaminación plástico con canas e me manda la hasta una fábrica con hasta un que lugar coñeapum coñeapum y nos con chipapas
injertos hasta un merade con color papa con alto man despacha química con no sara winyam trigo winyam aguas bastante pero no cabal que iman ya para mai piña cachan chipes ama ya con casun chique ritual minchista y me inecho está y tanto si a chichi ahora tanto y me inecho machulán si roja tanto si tú no te ama con casun chichu aso antes aso antes no canches so tu cuisón con chis o hijo richinan si tú no te apunches con un testigo no canches pa dic no canches kawa chereico apunches cartel tan me mijos caps canches o no cas caps canches chereico cuando no te apes vale cambio chichis man dic somarta apunches man se alcanza y son chis ya dios no está siempre y eres son chis Me siento muy orgullosa de ser coachacina porque aquí seguimos cumpliendo con las costumbres que siempre han tenido nuestros padres. Allá se encuentra el cerro Huincho, que atrás de él está la laguna Huacaracolcho. Y allá está el cerro Huamanguasi, que atrás de él está el padre de Huaytapallana. Y ahí vemos el cerro Chuyo. En ahí se encuentran los manantiales del agua que el pueblo de Coches Grande bebemos de esa agua que es muy limpia. Y allá está el cerro Huaricancha, el cerro Tuculoma. Le dicen Tuculoma porque ahí habitaban estuco, la lechuza. Cuando una persona viene a visitar algunos campos que no conoce, siempre tiene que entrar con energías positivas. Tiene que llevar sus ofrendas al cerro Pachamama, tiene que llevar su coca, su cigarro. Su cañita, para que así pueda pagar al cerro y la madre Pachamama se pueda sentir con confianza con nosotros. Una mamá, la limpieza de sus hijos no le obedecen. Se ponen malcriados, lesos, así. La mamá triste se queda, se pone enferma. Así igualito es la tierra también. Está total contaminada. Todo lo que hacen la gente, la persona, y no lo cuidan. Igualito está enfermo. Los 30 años más atrás, el clima era bien hermoso, no es como ahora. Todo era consulta con los lunas, sol y pacha. En esos tiempos la lluvia también era tranquilo, llovía normal, penetrante. Y el sol también normal era, lo soleaba. No había mucho calor, cuando lavamos ropa también difícil, secaba. Era bien un clima persana. Antes duraba el tiempo, ahora ya no dura el tiempo, se avanza rápido, estamos anocheciendo, haciendo tarde. Nuestros propios trabajos ya no se avanza como antes. Yo digo que ha cambiado las cosas porque no creen ya, más que nada por el estudio o los evangélicos habrá hecho cambiar estas cosas para que no creen en nada. Ahora pura química,
Hay nomás ya humo, mucha fábrica. En Lima habrá cualquier cantidad de fábricas tóxicos, Oroya. Todas esas cositas, la mina, yo puedo decir, la mina. Todo ha intoxicado. Todo ese humo día en día, ¿a dónde ya va a ir? Ya nos estamos intoxicándonos. Una cosecha hemos tenido natural, nada más no remediábamos. Con nuestro cosecha de papa bonita, harinoso, bien saboroso era el papa. Ahora, pues, ¿cuánto más remedio? Papa, cosechamos, pero ya no tiene gusto. La malobra ya liga mucho. De tanto remedio ya vendrá pues, el gastritis también. Antes no escuchábamos de gastritis. Todo está cambiando. Al 2020, así, ¿cómo llegará? Por los nietos tengo pena. El antes avisa para que siembra. Si las estrellas grandes están adelante, qué lindo, hay que sembrar primero, esa va a haber comida. Si los chiquitos están adelante, no, vamos a sembrar atrás todavía, primero esa poquito. Así dice, avisaban, consultaban también con las estrellas. Y los viejos cooperaban así en faena, le daban idea a los hombres, a sus hijos o a los amigos, le daban idea, así vas a hacer, así diciendo. Para sembrar, por ejemplo, había épocas, meses contados. Por ejemplo, el maíz se sembraba 30 de agosto a septiembre, nada más. Preparaba bien la chacra, velaba su maízito. Su esposa está haciendo la chicha de jora, de veras, chicha de maíz. Esa chicha en su porunguito lo hacían, echaban, rapidito madraba. Esa chicha llevaban en su maíz. Lo dedicaban, pero no. Echaban sus flores. Grillo nos hacía agarrar, porque dice... Cuando hace agarrar a niños que todavía son no conocidos, nada, ningún pecado, dice, el maíz de cuando agarra 4 o 5 da guayuncas, ese va a estar mejor. El terreno, el mamapache también a ese dice, recibe a los niños todavía que no conocen nada, pero si los viejos lo hace agarrar, dice, ya está malobrado la tierra, ya va a castrar, no va a dar bien, va a fallaros en el gañán. Sembrábamos así con guano, con ceniza, con de carnero, así hacían dormir, madurar bonito, haciendo madurar, picarreando en la chacra, en tu cuello, nos abonábamos. Grande semel, pero gozanaba, pero rico era ese papa, más el que está picadito. Bueno, la lluvia avisa, entonces la paloma canta, uy, cielo con tan, tan gran, es para que llueve ya. Entonces el chihuahua también dice, oh, jibirite. Por las mañanas, chisac, chisac, chisac. Ay, qué lindo, va a haber lluvia, están diciendo ya los campesinos. Ya va a mandar ya mamá, pacha, manda tu lluvia, pues, así están pidiendo ya. Entonces, ¿verdad? Ya. Jilguero, cuando canta esos meses, no hay lluvia. Y el sapo, cuando canta, también de noche, está cantando, es para que comienza a llover ya. El gato dice, se canta negro, grande, su ojo, va a llover, hasta lavando, se lava, pero el gato, se lava también, pero, entonces va a llover, dice, se canta chiquito, nomás va a veranear, dice. La laguna se conversa, habla de noche, canta, entonces quiere decir, es gente, bebe también, dice, llora, y suena, entonces la laguna cuando suena es para que llueve, es también, boom, la ola levanta para acá, para Huancayo, boom, qué lindo. Y el sonido de vista está yendo para, parece el humo para que está yendo para allá, ese para que llueve. Si la laguna juega de Huancayo para adentro, no hay, va a haber sequía. Y ese rayo llega fuerte también, así con un sonido, que está regresando para atrás, no va a haber lluvia. El sonido del río, no estás escuchando, está sonando el río, es para que haya verano. Ya no va a haber lluvia, va a haber verano, va a haber sequía también, habla como sea, fuerte suena el río. A mi abuelita así decía, ahora a Jauja está mirando, si lloverá, decía. Y después, ahora a Huancayo, directamente la luna, va a veranear, decía, con mucha lluvia, la rancha ya viene también, llueve y solía. Al papa también lo quema, con qué microbia bajará, pues lo quema. Es normal cuando no hay tanto, mucha lluvia, lindo la comida de todo, a su gusto madura. Bueno, así acá está cayendo el sol, en septiembre, en octubre, ahí ambiente amarillo, rojo la neblina, es para que veranea, para que no haya lluvia. Este año por así, ahí está por se ha atrasado la lluvia. A la laguna iban a hacer paga pues, para que llueve. Y ahí sacaban agua, traían agua, ahora va a llover diciendo. Hay que ondear la laguna para que salga el agua, para que llueve, decía.
así andaba. Así en todo el cerro nosotros recultivábamos papas y sembrábamos. Para carnaval hacíamos un campeón, con su orquesta veníamos, cantando más también, hacíamos bailes, todo. Jugábamos nosotros, estamos moliendo con harina, todo. Todo el cartel, puro blanco, puro harina, para la comida, para que esté alegre. Jugábamos, bailábamos con nuestra orquesta, todo. Entonces allí íbamos a tener buena cosecha, decíamos. Antes eran las autoridades, cuando hay hielo, a una sola cornetazo o a campanazo salían todos, todos. Cuando va a haber hielo, de vista ya el calor era intenso, intenso en semana. Entonces las noches ya brillaba así las centellas por ratos, entonces va a haber ya helada, hay que alistarnos. Ya cuando el maízito así grandecito así, ya nos hacía barrer ya los guanos todo, todo al filo de la sequía. Los árboles que están ya malobrados, que están, ahí se tumbaban, ahí se ya amontonaban en las, alrededor de las chacras. Entonces a nosotros nos decía mi abuelo, hijito, ustedes todavía no tienen pecado. Ellos ya también están prendiendo la candela, están haciendo humear la fogata. Y alrededor de la fogata nos hacía arrodillar. Ahí estamos rogando a Dios que me circunstancia, no hagas caer al, tu hielo, Señor mío, Dios mío. Y algunos ya también están tocando la corneta. Para el hielo tenía miedo la corneta y la tinga. Con la jugata llenaba pues, el humo todo, entonces no se lava. Ahora el hielo también ha cambiado duro, está quemando totalmente, hasta adentro ya. Hace más amor al maíz. Y al que pega, cuando pega a su papá, a su mamá, por eso llega granizada, decían mis abuelos. Entonces hay centellas también así brutalmente, brutalmente. Y entonces revienta el rayo, ¡sha! Parece que ha echado, no sé, ha caído algo, así nomás se cayó. Ese va a ser granizada, va a haber rain ahí. Las neblinas son de los cerros, pero ahora las neblinas son humos, ya que no se puede decir, esas neblinas, dice, contaminosos bajan a la chacra. La granizada se bota con cohete. Al cohete tiene miedo, es granizada. Por eso decía, pues, mi abuela es gente. Va a llegar granizada. Al filo del maíz con su perro. El perro está andando, o sea, no, al perro lo maltrataban a su ídolo y aplastaban. Ese botaba. La rancha es Luquímape. En pleno cruz cuando está, va a llover, está lloviendo, está soleando y llueve. Esa es la rancha. Cebada también, lá, cebrábamos, depois com gente nos hacíamos trilhar. Com gente nos hacíamos trilhar, até o cerro também. Agora com máquina, a máquina para derramar, doia para as cosechas. Antes guardaban en su troja, su trigo producía, al trigo también, su pajita lo tejían. Una vez tejiendo, en ahí guardaban su trigo, su papa riquísimo para que esté en su chacana, pues, ¿no? Entonces rico eran sus comiditas y en sus ollas de tierra, ahí está quinoa, ahí está en sus tinajas, ahí está su habas, todo lo cerraban, no entraba polilla. Hoy en el día todo polilla lo acaba, mosca lo acaba, ha aparecido mosca por aquí, por allá, ya no se puede, ya. Así era, tierra limpia, ambiente limpia, era antes todo, todo limpio era. La tierra es como nuestra madre y siempre los hijos cuidan a sus madres. Podemos tomar conciencia para ya no seguir talando los árboles, para ya no seguir quemando los bosques. El campesino, en esas razones, siempre el dinero no es todo. La salud de nosotros es mejor que el dinero, porque el dinero no te va a comprar tu salud, ¿no? Y mi mamá y yo siempre vamos a seguir con esos rituales, nunca los vamos a dejar de hacerlo.
manan para osiar a monga tal poco y para agosto, septiembre, octubre, que ya pim jada gala y comunidad me cae barrio pinoganchi que dirca y ya están chic pim canchi para ya taña jabanchi alto la taña manaña pokyunchi manaña tal poco un pargo con anchi para ya con chipas camaranchi gente no ganchi y mata tal vaso en chiqui chay miche para taposamita jala y con el pino gaigo o paga punta a paspaico puyupe a pamónico y acota a chajochamanta che pokyumanta en espaico en vilagónico caipe no gaico pas che banco y cuan chay pim chay verdaderamente. Chayamu para. El chay con tapas, hay veces. Son coyucuan meruana. Manam haciendo más broma peruana yachu. A coyucuspa. Y me pasó con copata toma y cuspa. A chay mi chay yacta servi. Chay mi chay. Oco cae pachamama un parlay. Che pachamamata posamega sasan. Fácil ingeniero posaramega, pero pachamama ya posame para posamega sasam. Punta aulin chigunapa, incapa timpun no ganchi, hinkil neranchi, apaikuna mi yachara, toque y mapas, causaita, mana estudio, mana ligi yacha, achayatam no ganchipas, no jati muchkanchi, pero perdichkanchi ya, che ideología occidental nesan y maninami, che mi cheo atom, hongo hina no ganchima y aikuramanchi hina pimi. Pinga con chiña para pasaita, pinga con chiña lapicoita, lojocoita, somerrocoita, pañiti pantalón purita, quichuarimaita, pinga con chiña. Abuelo y Villagra no catapas, chayronto, jabocuruna, ginas, causansi, chay, si chay, micuita, apan, quien pulampim, chayronto, jamón, novembrepim, diciembrepim, eneropim, bronto, chayaramon, chayra, jaita, cochicatinji, chayra, jalima, cochicatinji, chayra, micuichacona, birdichel, la cachicatin, acaso chayta chupay, pronto, apas, pantajicum, manam, sino que pachamamanchitam, fallaronchik, pachamamanchitam, mana respitanchikchu, manam pachamamanchita, oko, mikuikunanta, munanchikchu, entonces chay mi chay, paipas, o venganza, hina, kachaygaramun, mana harkawanchikchu, chay pachamama, chay rontumanta, hinaptin, imay urapas ronto kachaygaramun. Punta taka, manam karacho, que altura kunapi, sarakuna. Apaskuna, tegukuna, ukulau, ichuwa nizkalanji pimentar buku karaniko kananga, ka altura kunataka, kananga winyachikanya. Che estudio manjina, che científico kunapa, rimamuska manjina, de repente kai tiempo, honi muchikanya. Tokui kanyakuiwan, tokui chai contaminación, taruwa muchikanko, tutapuncha, ulapa kusni kunawan, che karo pasopin kunawan, ulapa makina kunakachkan, maquinaria con una tota puncha o chay con una trabaja chican chay con una seguramente que tiene punchi que cambia mucho can entonces chay chiqui chay cachican y que no mana huña nampiña mi pico una cosa huña chican pero chayta no ganchik y achanan chiqui y chayta no ganchique previninan chiqui. Lo que queremos mostrar ahora es el cambio que ha sufrido durante estos últimos años en cuanto a lo que es la periodicidad de las lluvias y su intensidad. O hace más de 10 años se sembraba normalmente en el mes de septiembre. Este mes ya se aprovechaba las primeras lluvias para poner sobre todo el cultivo de maíz. Y no solamente era sembrar por sembrar, sino se hacían todos sus secretos de siembra, aplicando algunos saberes, conversando con alegría, y muchas veces lo hacían en Aini. Después de la siembra, para el periodo fenológico de los cultivos, era desde septiembre hasta mayo. En el mes de octubre había poca intensidad de lluvias, de igual manera en noviembre. A medida que estas pocas lluvias acompañaban los cultivos, iban a desarrollando. Recién en el mes de diciembre ya un poquito más se intensificaba la lluvia, ya en el mes de enero, febrero se acentuaba más. Ya en el mes de marzo bajan las precipitaciones y en el mes de abril casi ya la lluvia es mínima, ¿no?
y en este mes es el que generalmente se hace el corte. Ya en el mes de mayo se empezaba a despancar. Todo este periodo aproximadamente duraba como 6 meses a 7 meses de lo que es el ciclo fenológico normal de un cultivo, y las lluvias no eran tan intensas. Ahora, sobre todo estos 2 últimos años, para todos nosotros también ha sido visible, ¿no?, que en el mes de septiembre no hay lluvias. En octubre, de igual manera. En noviembre, todavía sigue igual. Y mucha gente dice, pues, ¿no?, las chacras parecen ser calpares o chacras en descanso, como se suele ver en verano, ¿no?, en agosto, en julio, así, después de haber preparado o roturado. Ya en diciembre, esta vez se ha hecho la siembra de maíz, digamos. Los comuneros, a fin de que estos maíces ya no reposen tanto, lo hacen remojar. Y cosa que cuando remoja, rápido salen los brotecitos de la semilla. Y tampoco ya no se hace con todo ese secreto saber, sino más apurado nomás ya. Posteriormente, este mes, cuando recién aparecen las primeras lluvias. Luego, en enero se acentúa más, sobre todo febrero, estos 2 meses. Entonces, estamos viendo cómo las lluvias ahora son más intensas. Quiero decir, la periodicidad de las lluvias han bajado desde diciembre a abril. Prácticamente estamos hablando de 3 a 4 meses. Y la intensidad también de las lluvias es más fuerte, ¿no? Por eso hay comentarios de algunos campesinos, dicen de que ahora las lluvias son más cortas, pero sobre todo ya están cayendo como si alguien estuviera echando chorros de balde de agua así, bastante intensas del cielo. La diferencia es de que como también a todo este proceso las personas campesinas se adaptan, no solo ellos, sino también los cultivos, ¿no? Hipa punchao ta mas taro para munga inapin imay na yakasong chay na lang chukay miku yun incha kespianga icha man na nyacho chay tapas ya chay tam divinchi entos chay ko na papas prepara ko itam divinchi chay kalintamiento global nis kang tapas prepara ko itam divinchi. Autoridad, caspaiki, como un nikita uyo anaiki paga, uxongo y todo un trabaja naiki. Pachamaman chivan mi parlana, apu orgon chikunao mi punchao pastota pasarispa, finin chikuan, uxongo chivan mi parlaspa mañacuna, alguien yastanchik uyo anan chikpa, ama rondonampa, ama gasanampa, ama oceanampa. Wakin hermano chico na de repente religión man yai coro minas panga hongaron kunya pero ya ita hongai kuspam yahtan chik tam sirvego na hok periodo yaga kaime punta manta amon kai costumbre chico na minas pam atendina como un chico nata chainatam trabajana yapa yanchik hok songolai.